Hola Tauro, soy Maya Luna y esta es tu lectura del 3 al 9 de enero. Vamos a ver Tauro, ¿qué tiene que decir el tarot para ti iniciando básicamente esta primera semana del 2022? Voy a comenzar, Tauro, primero con tu lectura general para ver por dónde viene tu energía, qué acontecimiento marcará la pauta en estos próximos días y luego comenzaremos a ver escenarios más específicos en los distintos ámbitos de tu vida, como el dinero, el trabajo y por supuesto, Tauro también en el amor. Comienzo entonces, Tauro. Ahora sí, Tauro, que las cartas estaban como un poquito rebeldes que no querían avanzar, que no querían hablar. Pero fíjate una cosa, aquí yo veo, Tauro, que te veo alejándote de personas, situaciones que de alguna manera como, como que te generan tristeza. Aquí hay un ambiente como de toxicidad que yo te digo. Tienes que eh, tienes que revisar, Tauro, a quién le estás poniendo tu energía, y esto tiene que ver como en lo emocional o algo relacionado con el trabajo. Vamos por parte. Primero vamos a, voy a hablarte de lo emocional. Aquí yo veo una situación, Tauro, en la que veo en el principio cierto entusiasmo conversando con alguien. De hecho... Creo que se trata de alguien con quien conversas hasta ciertas horas de la noche o hablan mucho, pero por alguna, de alguna manera veo como un teléfono, como que la mayor parte de la conversación se da por mensajes, mucho, te veo mucho conversando con esta persona últimamente o puede ser que la conociste recientemente y están todavía en esa etapa allí de eh, y que te gusta y que es esto y como lo otro y que haces esto y a qué te dedicas, qué sé yo. Lo que sí te digo, Tauro, es que uno, te puedes estar haciendo de... Demasiadas expectativas con esta persona y puedes estar como revelándole demasiado, como entregando demasiado para el tiempo que se conoce. Y te digo una cosa, a mí me parece Tauro que esta persona no va para el baile, pero no porque no quiera la otra parte, sino que de alguna manera es como que tú te aburres, siente que esta persona no es que al principio era mucho, eh, hablaba mucho para lo que era, o sencillamente no cumple con tus expectativas. O a medida en que va avanzando esta conexión, va diciendo, va hablando más esta persona, como que te das cuenta que sencillamente o por lo menos para algo se no va a ser te das cuenta que esta persona no está a tu altura pero antes de que te des cuenta tauro yo te veo a ti como no sé mandando fotos hablando de más revelando la información y si se trata de una persona tauro escúchame bien relacionada además con tu ámbito laboral yo te digo ve con mucha calma porque quizá lo que le digas hoy lo puede usar en tu contra mañana también te digo algo eh, te veo alejándote Hubo personas de las que tú te alejaste en algún momento, Tauro. Puede ser amigos, en la parte laboral, pero veo como un grupo de personas. No estoy hablando de una persona en particular. Y de alguna manera, Tauro, aquí yo veo como un ambiente de chismes, cizañas. Yo te digo, tienes que mantenerte muy prudente, muy al margen de grupos, sobre todo también de redes sociales, de lo que dices, de lo que comentas, de tus estados, porque veo aquí como, como que te quieren inmiscuir en un chisme, como que te quieren meter aquí en un dime que yo te digo y aquí el que puede salir perjudicado eres tú. Sencillamente mantente al margen y cuida también tus comentarios, Tauro, porque quizá tú dices, sí, bueno, es verdad y ya. Listo, por eso que tú dijiste Tauro resulta que ahora el que armó el, el chisme es esto, así que mantente alejado de estas malas, de estas energías súper bajas. Pero vamos a seguir viendo Tauro, vamos a comenzar de lleno con tu lectura, vamos a comenzar en los distintos ámbitos de tu vida para ir dándole forma a tus predicciones. Ok, Tauro, fíjate una cosa, aquí yo veo, hay una respuesta que te van a dar, una respuesta positiva, se trata, yo lo veo como un logro, lo veo como un avance, lo veo como algo importante, pero ¿qué va a pasar aquí? Que esos beneficios de esta nueva etapa, de este nuevo empleo, de este nuevo ascenso, de este nuevo proyecto, de este nuevo emprendimiento, si bien marca para ti un avance, un sí, digamos que un logro importante en, esta, en este ámbito de tu vida. También veo, Tauro, que es como, a ver, supongamos que te llaman en estos días y te dicen, ah, aló, Tauro, mira, te voy a dar un aumento. Ahora vas a ganar en vez de 50, vas a ganar 100. Te estoy poniendo un ejemplo. Pero resulta que los comienzas a ganar a partir de. Febrero, mediados de febrero, a partir del 15 de febrero tu salario es 100, ya no va a ser más 50, pero resulta que si bien eso es un éxito, es un logro que bueno, me duplicaron el salario, resulta Tauro que dentro de este mes y medio para que tú comiences a percibir ese dinero, o estos dos meses antes de que comiences a percibir el dinero, veo cierta energía como de escasez y te digo, tienes que ajustarte a esta etapa. Porque veo cambios y además como gastos inesperados, se dañó esto, la nevera, la cocina, la estufa, como le digas allí, eh, pero veo que pueden estar surgiendo algunos gastos inesperados relacionados con un vehículo, con una vivienda. Y si bien, como te comentaba, veo un logro y esto te va a permitir como surgir, como que, uy, volver a equilibrarte nuevamente, la etapa previa va a ser un poquito ajustada. Así que te lo digo para que vayas tomando tus previsiones y no te tome por sorpresa. Vamos a ver. Tauro, hablemos del amor. Vamos a pasar al tema amoroso, Tauro. Ok, me salen unas cartas hermosísimas para las parejas. Aquí yo veo unión. Hay como una conversación que ustedes van a tener en la que quizá van a tocar temas sensibles, lo que pasó, la confianza. Me duele esto, no quiero que suceda esto, celos, infidelidades, inseguridad, desconfianza, confianza. Veo que pueden estar saliendo a la luz algunos temas que no siempre les gusta tocar porque saben que hieren sus susceptibilidades. Pero veo que aquí esta reconciliación... Va a también permitirles como sanar una herida, porque veo que si bien en, as, en anteriores oportunidades, esto lo veo para Tauro con pareja que ya tienen a alguien en su vida, veo que en otras oportunidades como que se reconciliaban y... No tocaban ciertos temas. Y ahora ustedes tienen que ir al fondo del asunto para que de verdad puedan asegurar que esta reconciliación no va a ser, hay una etapa más, nos volvimos a reconciliar, volvimos a reprocharnos, nos volvimos a molestar. Ustedes tienen que ir al fondo de este asunto para evitar que esto vuelva a salir a la luz. Y como les dije, si tienen que tocar teclas sensibles, si tienen que tocar el tema de la infidelidad que querías que quedara en el pasado, ustedes tienen que conversarlo. Porque si no, esto sencillamente va a ser... Un círculo vicioso del que no van a salir con facilidad. Voy ahora con los solteros. Vamos a ver, Tauro. Soltero. Ok. Fíjate una cosa, Tauro. Aquí nuevamente me dice cuidado con lo que dices en un chat, en una conversación y esto tiene que ver en un momento como de pasión y comienzas a decir a mí me gusta que me hagan esto y te empiezas a mandar fotos y te digo algo, esta persona puede usar lo que tú le dices o lo que tú haces lo puede usar en tu contra y te digo algo nuevamente, yo no veo que esto vaya a pasar de, de algo así como clandestino, de algo efímero, yo no le veo fuerza a esta persona y la veo con muy malas intenciones contigo. A lo mejor sus intenciones no son de hacerte daño, pero por un chiste, por quedar bien con otra persona, le pasa una captura tuya, le pasa un mensaje y mira, veo que pueden estar saliendo a la luz, ver cosas que no tienen por qué salir a la luz porque eran tu, son tu intimidad. Era una conversación entre dos y veo que aquí esto como que, bueno, pues lo sabe ahora todo el mundo. Veo también una persona influyente, es una persona, y eso sí te digo, es medio... No quiero, no sé si usar la palabra déspota, pero por allí va la cosa. Es como, eh, es una persona quizá con dinero, con poder y está acostumbrado a que todos le rindan pleitesía. Por allí más o menos saca tus conclusiones. Puede ser un hombre e incluso puede ser una mujer con estas características. Te digo una cosa, si bien esta persona se va a sentir muy atraído por ti físicamente, tú, te va a pare parecer que tú eres encantadora, encantadora, que bella, que bello esa mujer, ese hombre, pero te digo una cosa, Tauro, esto solamente se trata de placer, solamente se trata de una energía carnal. A lo mejor sí te ayuda, te invita, te paga, te regala, pero eso no va a suceder, no va a pasar más de allí. Las intenciones de esta persona contigo son, sabe lo que quiere y después que lo consiga, ya sabes lo que va a pasar. Ahora, por otro lado, sí te digo, Tauro, que si tú estás planificando un viaje, o es muy probable que conectes con una persona que está relacionada con idiomas con el extranjero o que de alguna manera trabaja como con comunicaciones viajando, pero veo que la persona tiene constantemente contacto con personas de otros idiomas, de otras culturas. Puede ser que a lo mejor trabaja con redes sociales, a lo mejor trabaja eh, viajando, a lo mejor trabaja, no sé, de piloto, pero veo que el tema de idiomas, otras culturas, el extranjero. Eh, eh, son temas que constantemente está conversando, es como su área, pues como el círculo donde se desenvuelve. Y veo que con esta persona, aquí sí veo que independientemente de lo que dure o de lo que suceda, veo que esta persona sí viene a, a sumar. Aquí sí yo lo veo diferente, lo veo como, como más en sintonía contigo, como más en sintonía con lo que tú te mereces. Vamos a sacar, Tauro, tres cartas más para ti, para ver qué más tiene que decir el tarot. En esta temporada, Tauro, aprovecho de recordarte, si no lo has escuchado, si no lo has visto, aquí en mi canal ya tengo público, mira cómo las, las cartas quieren hablar para ti, el horóscopo especial del 2022, tus predicciones anuales ya las tengo aquí, te la voy a dejar, el enlace aquí en la cajita de descripciones o al final del video te la voy a dejar allí en la pantallita para que lo escuches, si no lo has escuchado y sepas qué trae para ti este nuevo año 2022. Sigo con los solteros. Ok, fíjate una cosa, aquí yo veo equilibrio, veo eh, una conversación en la que se habla de perdón, se habla de... Eh, mantener quizá una amistad o recuperar una amistad o se habla de llevar una relación una conexión una conexión en paz y te digo que me habla también de equilibrio porque me parece que hay una persona con la que la comunicación no está en su mejor punto o se perdió la comunicación o de alguna manera esta persona siente que, si bien no puede ofrecerte lo que tú quieres o por alguna razón no puede, este por el momento ir más allá, necesita estar en paz contigo. Yo no sé si es que ustedes se deben una conversación, se deben una disculpa, necesitan aclarar ciertas cosas, necesitan encontrar un balance, un equilibrio. Y te digo algo: aquí hay mejor disposición para el diálogo. No te voy a decir de una vez que sí te vas a reconciliar, no, pero sí veo una conversación y en esta conversación veo cero ego, cero arrogancia, cero interés, cero prepotencia. Por eso te decía, hay mejor disposición para hablar, para dialogar y por lo menos encontrar puntos de equilibrio, hacer las paces y que haya un mejor entendimiento con esta persona. Eso puede ser eso puede ser Tauro el principio de muchas cosas, pero por el momento te digo que veo como tranquilidad, sanación y sobre todo si estás buscando, escúchame bien, si estás buscando pasar una página del pasado que te generó tristeza y te generó dolor, esto va a ser una muy buena oportunidad porque es como que te liberas y de alguna manera vas a sentir como una tranquilidad, como que, wow, yo necesitaba esta respuesta, necesitaba esta conversación para saber qué era lo que había pasado, para seguir adelante, para perdonarme, para perdonar y abrirme a nuevas oportunidades. Tauro, ahora... Voy a sacar una de estas cartas para darte tu guía, tu señal o continuar con lo que serán tus predicciones para esta temporada o esta próxima semana. Vamos a ver cuál es tu arcana vía de esta semana. tauro y fíjate una cosa te sale el arcano de experimentar esta carta te está invitando tauro a que te abras a nuevas experiencias que te abras a abrir que te abras a conocer a nuevas personas a conectarte a eh, a probar con un hobby con profundizar ciertos estudios profundizar en cosas que de alguna manera tauro la veías allí como con cierto recelo o que sencillamente no te llamaban la atención es un momento de aceptar invitaciones, es un momento de hacer cosas que no habías probado, de ir a sitios extraños porque o sitios que no habías conocido, porque te hablaba de que puedes conectar con una persona relacionada como con el extranjero, quizá en una fiesta, en una reunión o un café, caminando en las mañanas, pero la carta del experimentar me dice que tienes que salir como de ese aislamiento y de eso hablábamos en la lectura pasada. Y también te lo comentaba Tauro. En la lectura de, anual te hablaba, si, mira, si la memoria no me falla, te hablaba de una nueva visión, de abrirte a cosas nuevas, de hacer cosas diferentes, incluso no solamente en las relaciones, también en la parte laboral, probar nuevas estrategias, nuevos mercados, nuevos métodos, dejar viejas estructuras para que veas cómo ahora todo comienza a fluir a tu favor. No te cierres, ábrete a vivir cosas nuevas, a experimentar para que veas que te has estado privando de algunas cosas y tú mismo te, te estás cerrando a ciertas oportunidades. Bueno, Tauro, ahora sí, esto es todo para ti. Espero que te haya gustado la lectura. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal, que actives las notificaciones. Si te gustó el video, dale me gusta o déjame saber, Tauro, en los comentarios si te sentiste conectado. Que tengas, Tauro, una excelente semana.